¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos y aquí seguimos, una vez más en Primera Plana Televisión, a través de TRP en Guanare, la televisora regional de Portuguesa, y para varios canales municipales a través de Teleparaíso, por supuesto, a través de Instagram y YouTube en TRP Canal 31, todo eso en minúscula. El color de mi suéter no se identifica con ninguna organización política. El color de mi suéter es color tierra. Y ello se debe a que mi invitado de esta noche está plenamente identificado con la tierra a través de la producción de alimentos. Se trata del ingeniero Ezequiel Romero. Él es el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios, Agropecuarios Rurales. Productores Rurales. Asociación de Productores Rurales del municipio Guanare. Chequeando mi agenda, y después lo consulté porque me pareció un poco raro, Ezequiel no estuvo aquí en el año 22 ni en el año 23, o sea que estuvo en el año 21, que no aparece en mi agenda. Él me decía que en todo ese tiempo han transcurrido tantas cosas, no solamente en la economía y en la producción, sino a veces hasta desde el punto de vista personal. Me decía que le dio COVID dos veces, le quedó paralizada una pierna, pero afortunadamente salió de todo eso, mucho menos, pero salió de todo eso, pero no así, no ha salido o no hemos salido de los problemas alimentarios o alimenticios. Para eso invité a Ezequiel Romero para hablar de toda la situación del agro, de los productores, de la producción, de los créditos. Por cierto que hay una, yo diría propaganda, pero por lo menos una campaña del gobierno, creo que de Portuguesa, no lo he visto en otra parte, que se llama saturación de combustible para los productores, es decir, combustible para todos los lados. Esta semana, cuando me comuniqué con Ezequiel para hablarle de la posibilidad de este programa, le dije, Ezequiel, ¿qué está haciendo usted? Me dijo, buscándole los cinco sí al referéndum consultivo. Bueno, está bien, le dije. Entonces le comenté, mire, Ezequiel, ¿cómo? Me imagino que está saturado de gasoil. Me dijo, no, eso es lo que, me dijo otra palabra más larga, yo le digo aquí no, en guanarito decimos no completo. Entonces, bueno, nos explicará ese no más adelante. Ezequiel, bienvenido, Ezequiel. Sí, gracias por la invitación y un saludo pues al pueblo portugueseño, en especial a los agricultores que son realmente, o que somos, valientes para afrontar las dificultades que por diversas razones estamos atravesando desde hace cierto tiempo en nuestra patria. Sin embargo, nos dedicamos con constancia, es decir, cumpliendo la función para la cual algunos hemos sido preparados académicamente, otros hemos nacido en la tierra para dedicarnos a esta noble actividad como es la agricultura. Tú te has preparado en los dos ambientes. En los dos aspectos. Nací, universitario nací, y nací, por cierto, en el predio que trabajo, que trabajaron mis padres desde hace muchos años, y prácticamente es la única posesión económica que tengo, a pesar de andar en la lucha por la conquista de espacios para los campesinos, los pequeños y medianos productores que adolecen pues de este instrumento como es la tierra, unido pues a otros elementos para poder lograr la contribución a la seguridad agroalimentaria de la patria. Ezequiel, mucha gente, no dice mucha gente así para hablar en general, no agradece el trabajo de ustedes. Es decir, no es que no lo agradece, sino no lo detalla. Ustedes los del campo, los que trabajan en el campo, con todas las dificultades que tú dices, gracias a ustedes estamos comiendo, ¿verdad?, por la producción que ustedes hacen, pero con grandes sacrificios, ¿no es así? Es cierto, sí.
Es un pueblo dedicado con constancia, con esfuerzo, sacrificio y hasta con sudor y lágrimas, porque... Sangre, sudor y lágrimas, como dijo Winston Churchill. Y lágrimas. Y seguimos haciendo la actividad económica de la agricultura. Y hay datos que indican que dentro del sector económico, uno de los que presenta algún índice de crecimiento justamente es la actividad agrícola, y en el estado portuguesa con mayor énfasis, es decir, por la nobleza también de los suelos, naturaleza de las condiciones de suelo y climática, nos da posibilidades de avanzar. Sin embargo, hay otros elementos que, de los cuales adolecemos. Precisamente tú, al inicio del programa, hablabas de, del combustible. Justamente nosotros, en este momento, que estamos en cosecha del ciclo norte-verano, en maíz apenas hemos logrado cosechar un poco más del 60% de lo poco que se sembró, paralizándonos algunos momentos de decir que no podemos seguir la cosecha por no tener el combustible, sin dejar de reconocer la dedicación que ha hecho el ciudadano gobernador Primitivo Cedeño para que a Portuguesa le llegue la cantidad de combustible para atender, pues, tanto la cosecha, que está en pleno desarrollo del ciclo invierno con cereales, y el inicio del norte verano en la siembra de frijol. Pero no ha sido suficiente. Ese no ha sido suficiente. O sea que no está saturado. Pues. No hemos logrado, pues, tenerlo, o no sé si es que ha habido una mala distribución, pues no la acorde, no está llegando. Sin embargo, el gobierno involucra a todos los gremios que en estos momentos están en plena producción. Vamos a detallar un poco eso. Superficie y hectáreas. Porque cuando tú dices involucra, si me adelantaste, yo te iba a interrumpir. Dice, el gobierno involucra a todos los gremios. ¿Sí? ¿A ustedes los consultan para esa distribución del combustible? Sí, cómo no. Ha habido reuniones para justamente ver la manera como satisface las necesidades. Primero, para conocer las necesidades que hay del combustible, principalmente el diésel. Y luego, la manera y hacia qué zona, pues tiene que estar concentrado el mayor esfuerzo. Donde haya mayor superficie de siembra, es que tiene que estar orientado. Sin embargo, pues no faltan, pues, las, como tú dices, las triquiñuelas que se dan en el camino para que se desvíen. Sin embargo, hay la vigilancia y la atención y la orientación de los cuerpos de seguridad del Estado, claro, para que no sucedan, pues, estas cosas. Porque se puede presentar esto. Es importante lo que tuviste, que ustedes les consultan. En el caso concreto, por ejemplo, de los afiliados a la Asociación de Productores Rurales de Guanare, ustedes tienen un análisis, tantos productores, necesitamos, tenemos tanto sembrado, tanta finca, necesitamos tantos litros de diésel o de gasoil. Ustedes presentan eso, necesitamos tanto y no le dan eso, esa cantidad. Bueno, llega de acuerdo a la cantidad de diésel que llegue. Porque quizás, o sea, a lo mejor yo necesite 10.000 litros semanal o diario. Pero si esa no es la cantidad que disponemos, que llega, pues tendrán que... O sea, va siendo racionada. O sea, de usted, acuerdo. Ustedes nos piden 100 y no alcanza para de 90. De acuerdo a la disponibilidad y la necesidad que tenga, pues, el productor. Porque no está fácil la situación del país, producto de lo que se ha dicho, pues, la incidencia de los ingresos que tenía la patria no son los mismos en este momento, lo cual, pues, incide en la operatividad de todo lo que es la reparación, mantenimiento y en plena producción de nuestra petrolera. Bueno, es el ingeniero Ezequiel Romero, presidente de la Asociación de Productores Rurales del municipio Guanare, hablando sobre lo que hacen en la asociación, pero sobre todo hablando de la forma en que vienen trabajando para producir nuestros alimentos.
vamos a seguir conversando sobre estos temas en los siguientes segmentos, porque vamos a cumplir en estos momentos unos compromisos comerciales.